Hola. My name is Hannah and me llamo Hannah. I've been coming to Mexico. Yo vengo a México for about 11 years. Desde hace 11 años. For like 1 week out of the year. Como por casi una semana cada año. And it's been a family reunion every year. Y cada año ha sido como una reunión familiar. Because I just get to see more brothers and sisters in Christ. Porque yo tengo la oportunidad de ver a más hermanos en Cristo. And so in this time, as I've grown in age, over 11 years. En esta temporada, cuando yo he crecido en edad de estos 11 años. About 17 and a senior in high school. Y ahora tengo 17 años, es mi último año de la escuela secundaria. And when you're a senior in high school, there's a lot to think about. Y cuando estás en el último año de la escuela, hay que pensar en mucho. Pretty much like, what am I going to do with my future? Who am I? Bueno, como casi, ¿qué voy a hacer con mi futuro? ¿Quién soy yo? What am I going to be like when I grow up? ¿Cómo voy a ser cuando crezco? What do I have to say about religion? ¿Qué es lo que yo tengo que decir a propósito de la religión? And it led me to thinking, why do I believe in God? Y me decía hasta pensar en por qué pienso en Dios, por qué creo en Dios. And, like, questions like this, like philosophical. Y preguntas como esta, preguntas filosóficas. Make us think like. Do we believe in God? Nos hace pensar, ¿creemos realmente en Dios? Is there a God? Hay Dios. And so, I don't know, in the United States, in Western culture, en los Estados Unidos, en la cultura del occidente, the whole like modern advancement is really promoting secularism. Esta idea de los avances modernos promueve esto el secularismo. And as things change in the world, y como las cosas cambian en el mundo, people believe that the world is getting better. La gente piensa que el mundo se va mejorando. It is very common that people think there is no need for God. Es muy común que la gente piense que no hay necesidad para Dios. So why bother going to church? Entonces, ¿aún por qué asistir a la iglesia? Why bother praying if I can invent a medicine? ¿Por qué orar cuando puedo inventar un medicamento? And so like these are just like questions that are constantly being thrown. Y estas son las preguntas que siempre se están tirando. Being thrown around in like just the United States media. En las noticias de los Estados Unidos. And so I decided to think for myself on this. Entonces decidí pensar para mí mismo en estas preguntas. And I've been so privileged to have a Christian education. He tenido el privilegio de tener una educación cristiana. Which encourages me to think about my own faith. Lo que me anima a pensar en mi propia fe. And I believe it's a very good thing to think. Yo creo que es muy buena cosa pensar. And so this got me thinking, you know, is there a God? Entonces me puse a pensar, ¿existe Dios? And it's so impossible for me to doubt that there is a God. Es imposible para mí dudar que Dios existe. I mean, we can just see every day, like, the miracle of life. Podemos ver cada día el milagro de la vida, como hay árboles que crecen. And it's just like, even the odds for science, the fact that we are alive and breathing. Aún la idea de que estamos vivos y tenemos la respiración. It's so impossible for life to be chance. Es imposible que la vida viene de casualidad. I just don't understand how you can put your faith. No entiendo cómo puedes poner tu fe en algo que no tiene sentido. And so learning about this general revelation of God, entonces aprendiendo a propósito de esta revelación general de Dios, we are taught in school about the moral law. Nos enseñan en la escuela la ley moral. And this moral law is pretty much just the concept of good and bad. Y esta ley moral es más o menos el concepto de lo bueno y lo malo. And every person is born with cada persona nace con su conciencia diciéndonos lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. And that can't be chance either. Eso no puede ser por casualidad tampoco. And so, to me, it's just obvious. Entonces, para mí es obvio. We know right from wrong for a reason. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo por una razón. And so, once I had kind of like been certain there is a God, entonces, cuando decidí que sí existe Dios, I can see him. Lo puedo ver. In nature. En la naturaleza y en otras cosas. Especially when I'm away from my normal comforts of home. Y sobre todo cuando estoy lejos de lo cómodo de mi casa, mi hogar. And I'm in Mexico. Estoy aquí en México. It's easier to see the blessings. Es más fácil ver las bendiciones de Dios. When I'm not distracted by my common routine. Cuando no estoy distraída de mi rutina normal. And so there is a God. Sí, hay Dios, yo lo sé. And
is the question, who is God? Entonces tenemos la pregunta, ¿quién es Dios? Is God good? ¿Es Dios bueno? Do I know his love for me? ¿Es que yo conozco su amor para mí? And the biggest question that was bothering me. Y la pregunta más importante que me molestaba. Was, is God selfless? Or was God, is God selfless? ¿Es Dios altruista? And does he truly love his creation? ¿Y verdaderamente ama su creación? Con todo lo malo que vemos en el mundo cada día, es fácil decir, ¿cómo puede Dios amarnos? Honestamente, le duele vernos así. Y estas son cosas que siempre me han enseñado en la escuela, pero no me di cuenta. Seguía cuestionando. ¿Cómo podemos saber si nos ama si deja estas cosas malas pasar? Y platiqué con un pastor sobre este tema. And the biggest thing is that God has already given us eternal life. Y la cosa más importante es que Dios ya nos ha dado la vida eterna con él. Entonces la única cosa que podemos hacer es rechazar su amor que ya nos ha dado. Es decir, no. And he's not, or he is selfless. God es altruista. Because he will give his creation what they want. Porque él va a dar a su creación lo que quiere. So if we refuse God, entonces si rechazamos a Dios, we're technically getting what we want. Técnicamente recibimos lo que queremos. Which is just the absence of his love. Lo que es la ausencia de su amor. And once I heard that, y una vez que oí eso, que alguien rechazaría un don tan magnífico. No tiene ningún sentido. Entonces, me pongo a llorar. Mientras pensaba en eso, otro pastor me comentó que hay dos razones por las cuales uno puede ser cristiano. Y la razón que viene como en primero a la mayor parte de la gente is the fact that I get to go to heaven. Es el hecho de que puedo ir al cielo, por cierto voy a ser cristiano. And which is true and great. Lo que es verdad y es fenomenal y grande. But the real reason, pero la verdadera razón that you should be a Christian por la cual uno debería ser cristiano is because once you've established that you believe in God. Una vez que has establecido de que crees en Dios, you're confessing that Christ is the absolute truth. Estás confesando que Cristo es la verdad absoluta. Because it's not about us. Porque no es la proporción de nosotros. It's about God and everything. Es la proporción, es la proporción de Él, de Dios, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho. God is constantly there. Dios es constantemente aquí. Cuando yo escucho la palabra constante, aún no puedo imaginar lo que significa constante. Porque solo conozco esta vida aquí en la tierra. Dios ha estado antes del principio y después del fin. Entonces me hizo llegar mi primera pregunta. ¿Por qué creo en Dios? ¿Qué significa ser cristiana? Significa que yo confieso que Cristo es la verdad absoluta. No hay ninguna otra religión ni enseñanza laica. Provee la palabra de Dios en la manera en la que Dios mismo lo hace. Tenemos un solo fuente de su palabra y eso es la Biblia. Es el verbo, es sin error. Tenemos que confiar en él. Any other que cualquier otro punto de vista del mundo promete nada bueno para nosotros. There's no
y amor. God offers us love. Y Dios nos ofrece su amor. So the choice is ours, but la elección es nuestra. I couldn't imagine refusing. Yo no podría imaginar rechazar el amor que nos da. That's why I believe God. Y eso es porque creo en Dios. Gloria a Dios.